Ánimo, excelente viernes, fin de semana, 24 grados centígrados. El cielo a esta hora mayormente nublado, aunque más tarde esta capa de nubosidad tiende a romperse. Estamos comenzando un día muy caluroso, incluso caliente en gran parte de la entidad, con temperaturas máximas casi en los 40 grados centígrados. Algún municipio, sobre todo en el norte y oriente de la entidad, pudiera llegar a ese valor. Y los próximos días, atención, de forma sostenida, ambiente muy caluroso, temperaturas en los altos 30, sin gran cambio, sin algo que nos traiga lluvias generalizadas o significativas, toman control las altas presiones, así que prepárese, ideales las condiciones para actividades al aire libre, le anticipo también para viajar en zonas cercanas en la región, playa, algún parque, etcétera. Muy buen tiempo, pero extremando precauciones con el calor al mediodía. 35 grados en Monterrey, más sol que nubes. La máxima de hoy será de 38 grados. Sol parcial, 10% la probabilidad de lluvia y por la noche muy cálido con 32 grados. Hoy el sol salió a las 6 de la mañana con 55 minutos. La puesta despuesito de las 8 y media. 13 horas 41 minutos el total de luz de día. Mientras la próxima fase lunar, le cuento, es cuarto creciente. La imagen satelital nos muestra inestabilidad la tarde de ayer a lo largo de la Sierra Madre Occidental, pero también en porciones de Coahuila, parte del norte de Nuevo León, el sur también, y unas cuantas gotas cayeron en algunos sectores del área metropolitana de Monterrey, sobre todo en la zona sur, actividad muy, muy breve. El resto de la metrópoli regia ni se enteró que llovió, en cambio se levantó el bochorno por la humedad, se sintió muy, muy incómodo. Las probabilidades de lluvia disminuyen de forma notable el día de hoy y los próximos días con el dominio de altas presiones. Un anticiclón en el Golfo de México, también en el sur de la Unión Americana, tienden a juntarse y van a traer tiempo estable, tiempo veraniego las próximas jornadas, sin gran cambio. No hay nada en el trópico, ni en el Golfo, ni en el Caribe, tampoco en el Atlántico. También observamos actividad de lluvias, le cuento, en el occidente del país, humedad que ingresa desde el Pacífico por una perturbación tropical que se está vigilando, 60-80% de potencial desarrollo, se convertiría eventualmente en depresión y luego en la tormenta tropical Cosme, pero se alejaría de nuestro país sin afectar territorio nacional. Bárbara, que llegó a ser casi categoría 5, ya es 1 esta mañana y en las próximas horas tiende a degradarse a tormenta tropical. Ya solo presenta vientos de 130 kilómetros por hora ya de salida hacia el Pacífico Central. El día de hoy, ambiente muy caluroso, incluso caliente en gran parte de la entidad. El cielo mayormente soleado, algún chubasco muy aislado. No descartamos en zonas montañosas en parte de la tarde, comenzando la noche. Actividad que avanza hacia Coahuila y luego se disipa. Los próximos días, dominio de altas presiones, mucho calor, ambiente bochornoso desde temprana hora por los contenidos de humedad. Mañana, cielo soleado de norte a sur en gran parte de la entidad. Igual el domingo, las altas presiones se intensifican de forma sostenida, temperaturas máximas en los altos 30, incluso no descartamos que algún municipio llegue a 40 grados. Y la misma historia para el lunes, la probabilidad de lluvia cercana al 0%, también martes y miércoles, nada, nada que traiga algo significativo, algún cambio notable en el corto plazo. Así que prepárese y aprovéchelo, claro, extremando precauciones. Esta tarde de viernes, temperatura máxima de 38 grados, cielo parcialmente soleado, muy caluroso, algún chubasco no se descarta, muy breve en zonas montañosas. De ahí en más, tiempo estable, veraniego, las máximas del día de hoy, llegando incluso a 40 grados centígrados en algunos municipios. Mañana estaremos amaneciendo en los medios 20, 24 a 26 grados centígrados, ambiente fresco en el sur, pero por la tarde de nueva cuenta estaremos llegando hasta los 38, por ahí 39 grados centígrados. Así que hay que extremar precauciones con estas temperaturas altas, pero no son malas condiciones para actividades al aire libre. Las temperaturas más altas en municipios limítrofes con Tamaulipas, medios a altos 20 en Galeana y Doctor Arroyo. El pronóstico extendido nos muestra mínimas de 24 a 25 grados y sí, sin gran cambio, de forma sostenida, máximas de 38 el sábado, 37 el domingo, 38 a 39 grados, lunes, martes, miércoles, días soleados con ambiente muy caluroso e incluso caliente en el área metropolitana y la entidad. Mi cuenta de Twitter es @DavidFaz. Ánimo, excelente fin de semana, pásenla bien.